RCC Noticias, de última hora. En la tarde de este miércoles, la Secretaría Nacional de Antidrogas estuvo realizando un operativo aquí en la ciudad de Filadelfia, el cual arrojó como resultado la detención de dos personas quienes se encontraban en tenencia de armas de fuego y así también sustancias blanquecinas aparentemente estupefacientes. El fiscal del caso afirma que seguirán con las investigaciones por parte de la Secretaría Nacional de Antidrogas para dar con más responsables en este caso. Sí, es una investigación incipiente, ¿verdad? Estamos iniciando, se encontró armas, un procedimiento de la SENAR Regional Filadelfia, se encontró armas de fuego que no tienen el permiso para aportar, ahí ya hay violación de la ley de armas. También se encontró sustancia blanquecina, posiblemente sustancia prohibida, cocaína tipo crack, que ahora se va a proceder a hacer el análisis primario de campo por el sistema narcotest y el pesaje. Posterior a esto vamos a trasladarle a la sede fiscal y ahí estaríamos haciendo otros procedimientos. Vamos a ver si es positivo a cocaína la cantidad que tiene y si es de ser positivo van a ser imputados por tenencia y posiblemente comercialización de sustancias estupefacientes prohibidas, así como ley de armas, violación a la ley de armas. ¿Hasta el momento hay dos detenidos? Hasta el momento hay dos detenidos, vamos a ver la situación de los mismos. ¿Y esto ya era un trabajo monitoreado por la SENAT? La SENAT está trabajando en esto, porque existe mucho auge en el microtráfico en la ciudad, cuestión que no teníamos en años anteriores. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Chortiser, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfin, Record Electric, Grupo Ila.